Pero para hablar de rock and roll tenemos que irnos a las raíces, tenemos que irnos al blues de los años 20, cuya herencia está en las plantaciones de algodón, en la esclavitud, en necesidades, sufrimiento, dolor, representado en una música dura, en principio acústica, seca, y cómo eso va trascendiendo a lo largo de los años, pues vamos a ver cómo en alguna canción aparece la palabra rock por primera vez, años 30, cómo palabras como rock, Rolling Stone, van apareciendo en las canciones. Todo ello en paralelo con una generación de jóvenes, años 40, 50, que se rebelan contra la sociedad establecida y quieren cambiar el cliché de la música más o menos formal y la también a continuación tendremos a nuestros chicos que nos harán un poco el resumen en español, luego tenemos una versión en inglés de todo. Ese resumen irá acompañado de algún montón de muestras para que vayáis viendo la evolución y después de eso intentaremos que nuestro grupo local, It's the Blues Band, Blues Rock Band, nos acompañe haciendo un resumen de esto que ellos hablan en un concierto en vivo con canciones emblemáticas, algo de blues, que intentaré hacer yo sin previo ensayo, y algunas canciones muy conocidas de todos, como Johnny the Good, Chuck Berry, Come Together, Beatles, Rock and Roll, Led Zeppelin, and so on. Okay? So, make yourself at home, have a drink, and enjoy. El rock and roll surgió como un código de palabras en las cuales tenía connotaciones sexuales y referencias al acto sexual, etc. Y en 1922 apareció por primera vez el rock and roll en el título de una canción, esta vez de Trixie Smith, en su canción My Daddy Rock Me. En su época, que lo tuvo en su momento el blues, hasta más o menos los años 30 y 40, pues bien, el blues surge del delta del Mississippi,
y una vez llega a las grandes ciudades, se mezcla con diferentes ritmos, salen muchísimas mezclas y pasa a tener una percusión y un ritmo eléctrico, nuevos instrumentos. Y de estas mezclas también se hicieron muchísimas con el jazz, etcétera. Es decir, se le aumentó el ritmo porque el blues, cuando en sus orígenes, era como mucho más lento, acústico, etcétera. Se utilizaban instrumentos eléctricos, cosa que se dio como, es decir, evolucionó. Una vez llegó a los grandes núcleos urbanos y surgieron muchísimas vertientes del blues, como por ejemplo la de la escuela de Chicago. Luego más adelante, en los años 50, el cantante Buddy Harris empezó a darle unos ritmos muchísimo más rápidos en los que el rock actual tiene sus orígenes. Es decir, esa versión del blues la aceleró más, con ritmos más acústicos y letras más desgarradoras que coinciden con los inicios del rock and roll. Y como ya explicará mi compañero más adelante, esta dinámica la tomarán otros cantantes como Chuck Berry, Elvis Presley, etc. Estadounidense y también en la historia afroamericana. Vino de los campos de algodón de Estados Unidos, del Estado de Confederación del Sur en el siglo XIX. Es donde los afroamericanos labradores cantaban mientras trabajaban en las plantaciones de algodón. El blues surgió a principios del siglo XX de los afroamericanos que venían a las plantaciones de Estados Unidos y que mientras cantaban dieron un grito de opresión que resurgieron con cantos tristes y melancólicos, lo que viene siendo cantando blues. Bueno, el origen del rock se remonta a finales de la década de 1940. Entre los años 50 y 60 aparecen figuras como Chuck Berry o Elvis Presley, que apuestan por ritmos más rápidos y machacones que hacen mover el efecto de todo más rápido. Grupos que beben de la fuente del blues, del jazz y del rock and roll hispanoamericano, y más tarde pasan a ser míticos como los Beatles o los Rolling Stones. De lo anterior, ¿vale? Estamos con el blues clásico, a ver qué tal. Oh yeah. Oh. My baby just left me alone. Long ago. That's it.